Gregorio. ¿Se escucha? Pero a pesar de las adversidades que vamos a poner en el lugar de la puerta. ¿Cuánto? $40,000. ¿Para qué? Aquí. El testimonio de este ciudadano venezolano, detenido recientemente en un operativo de trata de mujeres, confirma la amenaza de muerte contra la vida del coronel Víctor Reboredo. Esto, lejos de asustarlo, lo fortifica. Sus amenazas nos fortalecen. Los operativos, tal y cual lo hemos realizado la semana que nos ha dejado en San Juan de Lurigancho, esta semana lo vamos a cuadruplicar y no vamos a cesar acá o en el extranjero a capturar a esta dama. Juanita del Valle sigue inubicable. La mujer del maldito Cris, abatido por la policía el mes pasado, le puso precio a la cabeza del jefe de la División de Homicidios de la DIRINCRI. $40,000, como lo afirma este sujeto. Ah, solamente decía, $40,000 por la cabeza. Yo no vi comunicado, yo no vi nada de eso, o sea, solo lo escuché de su opinión. Meses atrás, la bebecita del crimen ya había propuesto la muerte del perseguidor de su pareja, tal como se reveló en esta conversación por WhatsApp. Incluso en esta conversación se lee cómo le dice para asesinar a la policía, al estilo de Pablo Escobar. Ahora, con la confesión de este hombre se agrava la situación de Wanda, quien ya contaba con dos carpetas fiscales, una por peligro común y otra por tráfico ilícito de drogas. Con sus amenazas a la autoridad policial, sumará otras desde hoy. El día de hoy estamos ingresando un documento reservado al prestigioso Ministerio Público, incoando la detención nacional e internacional de esta irrecuperable por los delitos de conspiración en la modalidad de tentativa y sicariato. Reboredo indicó que acabarán con el accionar delictivo del tren de Aragua en nuestro país y pronto será solo parte de la historia. Los operativos continuarán hasta atrapar a la mujer del maldito Cris y al resto de integrantes de su banda criminal.